mis amigos me llevaban disfrazado para su querer. La que me dijo por ahí, en la que no fue porque tuve, le gustaba ir a la playa a tomar. Hoy se ve tan chiquita, se ve tan linda, ya la quisiera toda para mí. Se ve tan grande, más adelante de una novia así. Oh, 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 oh. Que la canción tenía más que solamente un formato o un género. Podía ser tocada en bachata, como lo tocamos ahora, no sé si lo notaron. No sé si era bachata en verdad. ¿No? No. Sí, no, yo estuve haciendo un taller en el sur para niños y hacían... ¿Taller de música. ¿Ya? De otras cosas, pero entre esas de música. Y les hacía cantar canciones conocidas como para que se soltaran. Entonces, no sé, pues les decía El Gorro de Lana, o Gangnam Style, o La Gasolina, así como para quedar bien con ellos. Y en dos partes sí se lo sabían, pero había un lugar en Bellines, en donde los niños no sabían. Y como dije, pero entonces, ¿qué escuchan? Romeo Santos. Ya, y les dije así como, si te invito a una copa, y me la cantaron así. Y así se saben toda la letra, y salía bien. Me encanta esa canción. Qué bueno, ¿eh? Yo me perdí con Romeo Santos, no me sé más que esa frase así como si te invito. O como, si te subo la falda, me darías el derecho. Es la misma, ¿no? Es la misma. Parece que es la misma, sí. Pero me sé esas dos partes de la letra. Está buena, es como pasivo y agresivo, así. Te subo la falda, veo mierda, pero ¿me darías el derecho de subir mierda? ¿Sería una inspiración para tus amigos nuevos de alguna forma? Sí, estamos con eso y leyendo 50 sombras de Grey. Oye, chiquillos, recordar sus redes sociales, están en facebook.com/tusamigosnuevos, Twitter, tusamigosnuevos, y tusamigosnuevos.com, que es la plataforma donde también estará el disco, y si no está ahí, ahí estará informado dónde diablos va a estar el disco el domingo, este segundo larga duración. Bueno, y hay que estar atento a Sudamerican Records. Nueva sesión Philips y despedimos esta semana también. 1:34 nos pasamos un poquito, pero amerita porque estamos con los muchachos de Tus Amigos Nuevos, estamos con Leo, estamos con Diego, que van a regalarnos una de las nuevas canciones de Triunfo Moral. Recuerden, el disco
nuevo de tus amigos nuevos, que aparece ya oficialmente el 22 de marzo, es decir, el domingo, para que estén atentos a esta nueva música. Y esta canción está incluida en Triunfo Moral. ¿Lo tocan en mí? Gracias por reconectarnos, nos despedimos con la música de tus amigos nuevos. Hasta ahí. Muchas gracias. Esa canción. ¡Ah, qué bien! Es un poquito de inglés.
Un poquito, muy bien, ¿cómo no? La raja, güey. ¿Qué dice Cacho? Muy bien. Y progresamos un poquito. Esa quizás ustedes no la entendieron, pero sus hijos la entenderán. Ay, Diego. ¡La mierda, güey! Bueno, gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias. Aquí estamos, güey. Pule, quizá más tarde va a ser un carnache. ¿Cómo? Quizá más tarde va a ser un carnache. No, pero ya no sé, la primera vez que no se da o algo así. ¿Pelú? Sí, ayer tuvimos una entrevista que no fue tan buena, entonces nos pusimos muy jugosos y estuvo muy entretenido por eso, pero ahora como que pudimos decir más cosas, gracias. Sí, buenas preguntas. Sí. Sí. Sí.